canal, para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el de hoy vamos a hacer tres boinas de ganchillo. Es un tutorial súper fácil de hacer, perfecto para principiantes, ya que se hace con tan solo tres puntos. Yo en un día hice tres boinas, aunque creo que podría haber hecho perfectamente 5 o 6. Así que de verdad es muy fácil, muy rápido y muy barato. Así que no me rollo más y empecemos con el vídeo. Para hacer el DIY necesitaremos un ovillo de lana y un ganchillo. Yo utilicé el número 9. Para empezar haremos 51 puntos cadeneta. Para hacer un punto cadeneta debemos dar la vuelta a la lana con el ganchillo, coger hebra, pasarla por la lazada, coger hebra, pasarla por la lazada, coger hebra, pasarla por la lazada y así sucesivamente. Una vez tengamos la base hecha, haremos un punto cadeneta para subir y haremos una hilera de punto bajo. Para hacer el punto bajo, pasaremos el ganchillo por la hebra izquierda de la cadeneta, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Pasaremos el ganchillo por la segunda cadeneta, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las dos lazadas. Una vez tengamos hecha la hilera de punto bajo, haremos dos puntos cadeneta para subir, giraremos la pieza y haremos 16 hileras de punto media vareta. Para hacer el punto media vareta, cogeremos hebra, pasaremos el ganchillo por el primer punto, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las tres lazadas. Cogeremos hebra, pasaremos el ganchillo por el segundo punto, cogeremos hebra, la sacaremos, volveremos a coger hebra y la pasaremos por las tres lazadas. Este punto lo debemos hacer en las próximas 15 hileras, teniendo en cuenta que debemos hacer dos puntos cadeneta para subir cada vez que cambiemos de hilera. Una vez tengamos las 15 hileras hechas, haremos dos más, pero esta vez usando un ganchillo más pequeño del número 5. Esto nos servirá para empezar a encoger el rectángulo. Ahora, en las siguientes dos hileras, haremos dos puntos media vareta y nos saltaremos uno. Haremos dos puntos medio vareta y nos saltaremos uno. Las dos cadenetas de subida cuentan como un punto, así que haremos uno más y, una vez hecho, nos saltaremos el tercero y pasaremos a tejer directamente en el cuarto punto, tal y como estáis viendo. Para las dos últimas vueltas haremos un punto sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no. Y bien, así sucesivamente hasta que nos quedaremos con tan solo 5 puntos. Ahora cortaremos la lana, tiraremos del ganchillo, enhebraremos la lana a una aguja y haremos un pespunte simple por los puntos que quedan para tirar de la aguja y que se cierren. Con la misma aguja que tenemos enhebrada, haremos unas puntadas para cerrar la boina. Para que la boina se adapte a nuestra cabeza, cogeremos una tira elástica, la enhebraremos a una aguja y haremos un pespunte simple por la abertura que ha quedado. Antes de anudar la goma, es importante que os probéis la boina para aseguraros que os queda a la medida exacta. Para terminar, plancharemos la boina hasta que los puntos se adapten y nos quede bien plana. I'd call you Venus 'cause that's how I feel.
to find some.